Edu Promo y con ustedes sus presentadores, la hermosísima Lenka Temer y el fachero Matías Machado. Empezamos, arrancamos con todo, une tu promo, dos colegios que están dejando todo en la cancha. Hoy se define, ¿eh? Hoy sabemos si el colegio Costa Rica o el colegio Santa Lucía clasifica al día viernes para enfrentarse al futuro ganador de miércoles jueves, si no me equivoco, ¿no? Estoy recontra emocionada de volver a ver a los chicos. La emoción que están manejando es tremenda y tenemos competidores de 10 puntos. Pero mira, estamos hoy, como dijiste, con el colegio Santa Lucía, por favor. Bien, los chicos, llevan la delantera. Ahora en un ratito vamos a decir el puntaje. Por el otro lado estamos con el colegio Costa Rica. Una se paró lo último, ¿no? Se dio cuenta tarde que estaba así, que estaban festejando. Cheo, ¿cómo vamos con el puntaje? ¿Cómo están los colegios estos? Señoras y señores, presten mucha atención. El equipo Taranca Colegio Costa Rica por el momento está con 180 puntos. Sin embargo, el equipo Azul Colegio Santa Lucía por el momento está con 320 puntos. ¡Wow! Tenemos pilas. Y la verdad es que hasta el final nada está dicho. Y todavía nos quedan muchos juegos. Sí, quedan más juegos. Le hacemos recuerdo a todos en casita que precisamente los puntos que acaba de decir Cheo es de la participación del día de ayer. También queremos hacerles recuerdo que pueden visitar nuestra página de Facebook. Le dan like a Une Tu Promo y ahí se van a enterar. Acá abajo está, mira. Acá abajo está. Se van a enterar absolutamente de todo lo que nosotros hagamos. Como lo decís siempre vos, tenemos bloopers, fotos, videos. Pueden votar al colegio que más le gusta y así hacerle sumar puntitos, ¿no? Bueno, bueno. Sin más que decir, nos vamos al primer juego de la tarde. ¡Qué emoción! Los palitos chinos. Los palitos chinos gigantes. Entre dos palos de metal, cada participante tendrá un minuto para deslizar la bola y hacerla caer dentro del balde o recipiente. Aquellas que queden dentro de este sumarán 10 puntos a favor de los participantes. Bueno, ya estamos con los palitos chinos gigantes y ya tenemos a los participantes. Incluso el equipo naranja ya está en su posición, así que yo creo que me voy para allá para arrancar. A ver, le pregunto el nombre. Nombre por acá. A ver, nombre. Ale Riquelme. ¿Y acá? Kevin. No, bien, perfecto. Chicos, ya conocen las reglas, ya vieron el video. Así que podemos comenzar a la cuenta de 3, 2, ¡Une Tu Promo! Empieza el equipo naranja, palitos chinos gigantes. Ahí está, mucha concentración, un minuto. Por lado tiene cada participante. Perfecto, ahí está. Con calma, no se pongan nerviosos. Entró el primero. No se pongan nerviosos, chicos. Sí, que no se caigan las pelotitas. Conviene la concentración. Midan el tiempo. Conviene que los chicos se enfoquen en la concentración a la velocidad. Porque él tiene un minuto y el participante con las pelotitas que sobran un minuto. 30 segundos para seguir, no se preocupen. Los dos tienen el turno de un minuto. Exacto. Con calma, recuerden que si la pelotita cae fuera del cesto, ya no cuenta. A ver, adentro. Bien, muy bien, ¿eh? Solo sí. Una se le ha caído, esa no es válida. Ay, se fue. 10 segundos, calma, chicos. Calma, otra calma. Por allá. Para atención. 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Paramos el tiempo, vamos con el segundo participante. Por favor, se acomoda de este lado. Le quedan pocas pelotitas, pero tres bueno. Tres pelotitas han quedado descalificadas. Solamente las que están en el canasto cuentan. Tiene un minuto. 3, 2, 1, ¡Tu Promo! Vamos con las pelotitas. Ojo que si hay empate en la cantidad de pelotitas, buena se técnica. Por ahí está. Va la pelotita azul adentro. Muy también. Bien, chicos. Con calma, tranquilo. Adentro, muy ¿qué bien. ¿Qué pasa que la barra no apoya a su participante? ¡Ay! Le rebotó, mirá la pelotita. Rebotó y salió. Sí, la última pelota. Listo, tiempo. 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 En 30 segundos lo paramos. Epa. Por el caso de que después de empate, ¿no? Vamos a hacer el conteo. Vamos a hacer el conteo, Mati. Atención. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Siete. Ocho. Nueve. 10,
11, 12, 13, 14 y 15 pelotitas. 15 pelotitas para el equipo naranja. Seguimos con más. Por acá tenemos a los participantes del equipo azul, equipo naranja, por favor. Se va preparando el equipo azul, se acomoda por aquel lado. Ahí mientras vemos la repetición del equipo naranja. El equipo azul, por favor, ¿con quién estamos? Gracias, ¿con quién estamos aquí? Alexander. Alexander y... Arnold. ¿Listos, chicos, para participar? Claro, claro. ¿Van a ganar? Por supuesto. ¡Qué energía, qué seguridad! Tenemos un minuto a la cuenta de 3, 2, 1, tu promo. Arranca a toda velocidad del equipo azul. Más cautela imposible. No quiere desperdiciar ni una de las pelotitas. Ay, ya empezamos. Epa. Ahí va, mirá. Adentro. Pelotita verde, punto. Muy bien, chicos, no se preocupen. En acción el equipo azul, sí, señores. Pelotita amarilla de la suerte. Palitos chicos, 30 gigantes. Segundos para el primer participante del equipo azul. Lo están haciendo con bastante cautela, Mati. Lo están haciendo bien, lo están haciendo bastante, bastante bien, pero me parece que el equipo azul ya no puede desperdiciar pelotitas, ¿eh? Tiene que concentrarse con las pelotitas. ¡Ay! Le picó mal. Atención, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Y ahora el reto es para el otro participante, ¿eh? Ahora... Las pelotitas que quedan para el siguiente participante. 4 pelotitas han sido descalificadas hasta el momento. El conteo, por favor, en 3, 2, 1, tu promo. Tiene toda la responsabilidad y no es que queramos meterle presión. Pero está complicado el equipo azul. Bien, ahí está. Hace de director técnico el compañero que quedó afuera. Adentro, bien, perfecto. Siga. Va la pelotita roja, que no se le caiga. Bien. Ahí está. Esa es la idea. De momento, todo dentro del canastito. ¡Ay, Dios! Creo que lo siento. ¡Uy, otra más! ¡Por Dios! Chicos, ¿qué vamos paciencia a hacer? Todavía tienen 30 segundos. Todavía. Recuerden, chicos, que los puntos... son válidos para el ganador y para el perdedor. Así que 10 puntos son 10 puntos. Todo suma. Ahí está. A ver. Se va afuera. Tiempo. Paramos el tiempo, por favor. Paramos el marcador. Vamos a contar los puntos que tiene hasta ahora el equipo azul. A ver, dale. Ahí te dejo, Lenka. Con la barra, por favor. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos para el equipo azul, perdón, 12 pelotitas. ¿Cuánto nos hace en puntaje eso, Cheo, por favor? Muy bien, chicos, presten mucha atención. Ya tenemos un colegio ganador. Dígame. En los palitos chinos gigantes. Atentos. Colegio Costa Rica, equipo naranja. Ellos hacen un total de 150 puntos. ¡Opa! Y el colegio azul... Santa Lucía, 120 puntos. Muy bien, quiere sumar el colegio Costa Rica, que hasta el momento venía abajo, pero si empezaron así el día de hoy, me parece que puede pasar cualquier cosa. Ojo, hemos visto muchos casos en donde las situaciones se dan vuelta y después el vencedor es otro, ¿eh? Así que vamos a prestar mucha atención. ¿Cómo vamos con el resultado parcial? Señoras y señores, para el equipo naranja, el colegio Costa Rica, en el resultado parcial ellos están con 130 puntos. Muy bien. 330 puntos, perdón, chicos. Ah, le estaba sacando 200 puntos, Cheo. Nada. Vamos con el resultado ahora sí, el resultado parcial del Colegio Santa Lucía. Dale. Por el momento van tomando la delantera con 440 puntos. Bien, chicos. Recuerden siempre, por favor, que todos los juegos suman puntos. Todo es válido y la situación, como dijo Mati, siempre se puede volcar. Pero antes
de irnos a la pequeña pausa, les quiero recordar que sigan a Une Tu Promo en Facebook. Todas las direcciones aquí en pie de pantallita. Contame, Mati, ¿qué querías decir? Está ahí abajo. No, que le den like a la página. Se me fueron todos los papeles. Que le den like a la página. Ahí pueden seguirnos. Van a ver blooper, video, alguna fotografía. Por supuesto, pueden votar a su colegio favorito. Nos vamos a una pequeñísima pausa. Ya regresamos con mucho más de Une Tu Promo. A veces tomo por olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás, la soledad gana el combate. La luna no sale si no te vuelvo a ver. Por eso yo tomo por olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. ¿Quién podría imaginar que estas manos llegarían a salvar vidas? Cada día, más personas se forman profesionalmente para ello. En la Universidad Nacional Ecológica sabemos que una formación integral es importante para un profesional en salud y también que no deben existir fronteras para que nuestros egresados puedan ejercer su trabajo en beneficio de la sociedad. La UNE reunió todas esas manos por una buena causa. Ven y une las tuyas también. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ah, Mari, siempre cuidando la alimentación de los demás. Se parece tanto a mi mamá. Uf, tengo que apurarme. Hola, Fer. Siempre con el balón. Se parece a mi hermanito menor corriendo y jugando de un lado al otro. Qué bien, llegará a tiempo. Buen día, doctor. Mi docente, con un carácter firme pero amigable como mi papá. En la Universidad Nacional Ecológica encontrarás fraternidad y confianza. Es como estar en casa. Crecer es parte de la vida. Y la vida está llena de sueños. En la UNE podrás optar por una de nuestras carreras empresariales. Administración de empresas, Derecho, Auditoría Financiera o Ingeniería de Sistemas de Gestión. En la Universidad Nacional Ecológica te ayudamos a que tus sueños se hagan realidad. Continuamos con Une Tu Promo. Chío, refrescame la memoria. ¿Cómo vamos con el puntaje? Presten mucha atención. Este es el puntaje parcial. Atención, Colegio Costa Rica, Equipo Naranja. Están con 330 puntos. Muy bien, 330. Equipo Azul, Colegio Santa Lucía, por el momento con 440 puntos. Lidera entonces el Colegio Santa Lucía. Todo puede pasar. Comenzó ganando el equipo naranja. Veremos qué es lo que pasa más adelante. Sé que por el otro lado está Linka y tiene algo muy importante que decirnos. Muy guapa, por cierto. Mirá lo que es esto. Mirá la apertura. Súper sexy. Yo la vi y la amé. Las mejores prendas de la temporada con Cataleya, Boutique y Solarium. ¿Querés tener un bronceado espectacular en tu fiesta de fin de año? El lugar recomendado, dirección en pie de pantalla. Pasarela, pasarela. Siempre pasarela. Me haces esto, Mati. Todos los días, pasarela. Ah, mira, me da el micrófono. ¡Opa! ¿Algún reemplazo para Lenka? ¿Algún reemplazo? No, no hay. Bueno, Lenka, pasarela de Lenka, adelante. ¡Opa! Bien, Lenka. Muy bien, perfecto. Ahí está. Su micrófono. Gracias. Muy bien, perfecto. Es mía esta. Casi te la quito. ¿Dónde dejaste tu juego, tu guía? Mati. Bueno, no importa. Vamos a ir al siguiente juego. Epa.
Vamos al siguiente juego, señores. Este lo conocen, es muy ágil, muy divertido. Los chicos del equipo naranja que están atrás necesitan sumar puntos. Con ustedes, el globazo. El globazo. Un participante de cada colegio deberá transportar una serie de vasos del color de su equipo usando una manguera y un globo. Esto les dará la posibilidad de ganar 10 puntos a su favor por cada vaso que se mantenga de pie en la mesa correspondiente al color de su equipo. Muy bien, estamos en los globazos. Quiero hacerles recuerdo a los participantes que el vaso tiene que quedar parado. Si el vaso está caído, no va a ser contabilizado, no Uy. Suma 10 puntos. Sí, señor, y tienen un minutito para realizar el juego. No es solamente eso, recordemos a todos los televidentes y a nuestros participantes presentes que cada juego suma, todos los juegos suman. Cada uno de los vasitos en el juego del globazo son 10 puntos más para el equipo que logre dejarlo paradito en la mesa. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Decimos 3, 2... ¡Une tu promo! Y arrancan los participantes. Única regla, no tocar el vaso con la mano. Ahí está el equipo naranja, muy bien. ¿Entendieron? ¿Comprendió el equipo naranja? Bastante rápido el participante del equipo naranja. Yo lo veo correr. Uy, este vasito tambaleó un poco, Van bien, van bien, van bien, van bien. Ahí está, 3-3. ¡Ay! Se le cayó al equipo azul. Se le cayó el vasito. Se le cayó un vaso. Chicos, con calma. Ahí está, cuidado, tranquilo, eso. 30 segundos, por favor, para los participantes. Y seguimos restando. Ay, 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 va, ahí va. 5-4 vamos hasta el momento. Gana el equipo naranja, que tiene que ganar, tiene que sumar puntos el día de hoy. Ahí está el equipo azul, ojo. Empezamos a hacer la cuenta regresiva. Atención, muchachos, atentos. Y decimos 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Este último vasito... ¡Ay, lo siento! Bueno, se cayó. Este último vasito no contaba porque se cayó y, bueno, estaba fuera de reloj. Exacto. Estaba fuera de tiempo, se cayó. Vamos a ver. Contamos para el... A ver, ahí está, tenemos la repetición. Sí, no llegó, no llegó. No, no, claro. Y fuera de eso, estaba caído el vaso. Sí, estaba caído el vasito. Vamos a contar entonces... A ver, atentos. 1, ok. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vasos. Recordemos que había un caído y uno que se eliminó por el tiempo. 70 puntos para el equipo azul. Buen número, buen número. Vamos a ver con cuántos vasitos estaba el equipo naranja. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vasitos para el equipo naranja. Y suma el equipo naranja, haga lo oficial, Cheo. ¿Cuánto suma cada uno de los colegios? Señoras y señores, ya tenemos un equipo ganador en el juego del globazo. Presten mucha atención. Dale, decime. El Colegio Santa Lucía, equipo azul, hicieron un total de 70 puntos. Y el equipo naranja, Colegio Costa Rica, en el globazo, hicieron un total de 80 puntos. Muy bien, chicos. Como que estamos poniendo más pilas hoy. Va bien, va bien. Va bien porque ganaron el anterior juego. Ahora volvieron a ganar y de acá en adelante no sabemos lo que puede pasar, Cheo, ¿cómo estamos con el resultado parcial? Precisamente eso nos queremos enfocar. Atención, chicos, contarles que solo hay 100 puntitos de diferencia. Se va cortando la diferencia, presten mucha atención. 410 puntos para el Colegio Costa Rica y 510 puntos para el Colegio Santa Lucía. ¡Vamos, Colegio Costa Rica, que se puede! Cada vez se nos hace más corta la brecha. Y el Colegio Santa Lucía tampoco se tiene que dormir mucho porque esto vienen y vienen rápido, Veremos qué es lo que pasa después del corte. ¡Ya volvemos! ¡Esto es Une tu promo! Se fue según que te va la nota. Prueba esta nota. You know, who's this? It's me. El man que te vuelve loca. A ver según que te va la nota. Prueba esta nota. A mí no va lleno mi. Sigo en top, te ve bien, te ve cool. Tu cuerpo dice sí, todo lleno de tatu. Tú y yo. Cre-
crecer es parte de la vida. Y la vida está llena de sueños. En la UNE podrás optar por una de nuestras carreras empresariales. Administración de empresas, Derecho, Auditoría Financiera o Ingeniería de Sistemas de Gestión. En la Universidad Nacional Ecológica te ayudamos a que tus sueños se hagan realidad. ¿Quién podría imaginar que estas manos llegarían a salvar vidas? Cada día, más personas se forman profesionalmente para ello. En la Universidad Nacional Ecológica sabemos que una formación integral es importante para un profesional en salud y también que no deben existir fronteras para que nuestros egresados puedan ejercer su trabajo en beneficio de la sociedad. La UNE reunió todas esas manos por una buena causa. Ven y une las tuyas también. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ah, Mari, siempre cuidando la alimentación de los demás. Se parece tanto a mi mamá. Uf, tengo que apurarme. Hola, Fer. Siempre con el balón. Se parece a mi hermanito menor corriendo y jugando de un lado al otro. Qué bien, llegará a tiempo. Buen día, doctor. Mi docente, con un carácter firme pero amigable como mi papá. En la Universidad Nacional Ecológica encontrarás fraternidad y confianza. Es como estar en casa. Regresamos y vamos a continuar con mucha más diversión solamente acá en Une Tu Promo. Y ahora Matías Machado tiene un excelente consejo para vos que estás al otro lado. Sí, señor, seguimos con Une Tu Promo en la Universidad Nacional Ecológica. Vos todavía estás a tiempo de venir e inscribirte. Sí, de verdad. Epa. Te estoy diciendo, claro, cheo. Muy bien. No te vendría mal una pasadita por la ecológica, cheo. Claro. Che, escúchame, todavía están a tiempo. Pueden venir y formar, ser parte de los profesionales mejor formados del país. Si tienes alguna duda sobre qué carrera estudiar, podés acercarte y hablar con nuestros asesores a los números que aparecen en pantalla. La Universidad Nacional Ecológica, todavía estás a tiempo. Inscribite ya mismo, información a los números 709-51-506 o al 7566-7474. La Universidad Nacional Ecológica, la única que piensa en tu futuro. Atención chicos, tengo que hablarles del siguiente juego. Ya nomás nos metemos porque quieren seguir sumando puntos y la cosa se empieza a emparejar, ¿eh? Con ustedes, que no se caiga el trébol, mira. Que no se caiga el trébol, Mati. Sí, señora. Yo tengo por mi lado derecho al equipo naranja. Están allá muy lejos, están apartados. Vengan más acá, acérquense. Creo que me tienen miedo. Tienen que relajarse, hacer ejercicios de respiración. O sea, está bien en tele, pero estamos todos tranquilos, relajados. ¿Nos relajamos? Mire cómo la miran, Lenka. Tienen que sumar puntos. ¿Cómo se llaman los chicos, Lenka? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman, chicos? Alex Riquelme. ¿Qué? Alex Riquelme. Javier. Javier y Alex. Alex. Y acá, chicos, ¿cuáles son sus nombres? Luis Carlos. Y Alexander. Muy bien chicos, ustedes van a ser los que comiencen. Les digo a todos en casa, ya hicimos el sorteo y ganaron los chicos, eligieron empezar. Así que ellos van a ser los que comiencen. Comenzamos, cuando comenzamos, vos quieras, venga. Por favor, en 3, 2, 2, Une Tu Promo. Arrancamos con la parte de abajo, Saca, bien, el primer palito, perfecto, Perfecto, el primer palito. Vamos con el equipo naranja. Rápido, chicos. Tienen un minuto para sacar el trébol de abajo. Ahí viene el participante del equipo azul. Lo saca con calma, con cautela. Ah, muy bien. Este balanceo. Complicado, complicado para el equipo naranja ahora,
saca el equipo naranja, perfecto el palito y turno del equipo azul. Recuerden que si el trébol se cae, pierden 30 puntos. ¡Uy! Vamos, vamos chicos, rápido, 20 segundos le resta, 19, 18, 17. Tiene que sacar el palito, si no, se le da el puntaje al equipo naranja. 10 segundos para el primer nivel. Saca. ¡Atención, chicos! 4, 3, 2, 1. ¡Cayó el trébol! Cayó el palito. Por favor, el palito que tumbó el trébol no es válido. Vamos con la segunda fase. El turno iría para el equipo naranja, ¿no? El turno iría para el equipo naranja. Ustedes empiezan. En saca 3, el equipo naranja. 2, une tu promo. Ahí está, saca el palito. Muy bien, vamos con el equipo azul. Ahí está, tatán, tatán. Muy bien. Equipo naranja. Equipo azul nuevamente. Ya, palito tocado, palito que tiene que sacar, ¿eh? Vamos, chicos, vamos, chicos, vamos, chicos. ¡Apa! ¡A la pepa! ¡A la pepa! Tiene que sacarlo, tiene que sacarlo. ¡Ay, Dios mío! Palito, el palito. ¡Ay, se le complicó todo! ¡Se le salieron todos los palitos! ¡Se le salieron todos los palitos! ¡Cae el trébol! ¡Ay, qué mala jugada! ¡Se les volaron todos para todos lados! Está bien, está bien. Un palito, el que tiró el trébol no es válido, chicos. Ay, Dios, qué pena. Vamos a contar, por favor, con cuántos palitos está el equipo naranja. Tienen, muéstrenlos a la cámara, por favor. ¿Cuántos tienen? A ver, ahí está. Cuatro. Cuatro. Cuatro palitos, 40 puntos para el equipo naranja. El equipo azul tiene tres palos. Tres palitos son 30 puntos, pero recordemos que el colegio azul tumbó dos veces el trébol, así que básicamente se le descuenta 30 puntos del general, de la tabla general, ¿no? ¿Es así, Cheo? Cheo, ¿con cuántos puntos? Así es, chicos. Presten mucha atención. Atentos. Dígame, dígame, dale. Tenemos un equipo ganador. Sí, claro. Atención. Atención. Menos 30 puntos queda el colegio Santa Lucía a su... Menos 60 puntos, perdón, a su resultado que ellos tenían. Y el colegio Costa Rica suma 40 puntos. Muy bien, chicos. Muy bien el equipo naranja. Chicos, chicos, a meterle que los alcanzan, ¿eh? A meterle, tienen que ponerle velocidad. Prepárense bien para el próximo juego. Tienen que ponerle pila. Claro, no, no, queda un juego más, creo, y vamos a meterle con todo. Muy bien, chicos, vayan y falta, ¿no? Falta, falta todavía. ¿Todavía no los pasaron? Todavía, es un regalito todavía, es un regalito. A ver, los quiero ver más adelante. Vamos, chicos, muy bien el Colegio Santa Lucía. Qué linda promo, me encanta, siempre aplauden, sí. Ganen, pierdan, apoyan. Esa es la actitud, esa es la actitud. Bueno, nos vamos a una pequeñísima pausa, ya regresamos. Chicos, tenemos muchísimo más. Antes de irnos a la pausa. ¡El parcial! Vamos el parcial. A ir con el resultado parcial, chicos, les digo, dale, está... Dale. Muy, muy, muy cerquita de uno del otro. Presten mucha atención. Colegio quedó? Costa Rica con 450 puntos. Colegio Santa Lucía, resultado parcial con 480 puntos. Ahora sí. ¡Vamos, chicos! Ahora sí, nos vamos a un corte. Pero vos estás donde tenés que estar. Del otro lado de Une tu promo. Un corte, por favor. Que machista y cuántas cosas más dijeron. Pero yo sé que en la disco la bailaste. Mira, me estoy comiendo el mundo entero. Así es mi vida. Es solo mía. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ah, Mari, siempre cuidando la alimentación de los demás. Se parece tanto a mi mamá. Uf, tengo que apurarme. Hola, Fer. Siempre con el balón. Se parece a mi hermanito menor corriendo y jugando de un lado al otro. Qué bien, llegará a tiempo. Buen día, doctor. Mi docente, con un carácter firme pero amigable como mi papá.
Universidad Nacional Ecológica encontrarás fraternidad y confianza. Es como estar en casa. ¿Quién podría imaginar que estas manos llegarían a salvar vidas? Cada día, más personas se forman profesionalmente para ello. En la Universidad Nacional Ecológica, sabemos que una formación integral es importante para un profesional en salud y también que no deben existir fronteras para que nuestros egresados puedan ejercer su trabajo en beneficio de la sociedad. La UNE reunió todas esas manos por una buena causa. Ven y une las tuyas también. Crecer es parte de la vida. Y la vida está llena de sueños. En la UNE podrás optar por una de nuestras carreras empresariales: Administración de Empresas, Derecho, Auditoría Financiera o Ingeniería de Sistemas de Gestión. En la Universidad Nacional Ecológica te ayudamos a que tus sueños se hagan realidad. Están ahí apretaditos, ¿eh? Y resta un juego. Todo puede pasar, todo puede pasar. Esperemos que gane el mejor. Esperemos que gane el que más estudió, el que más se ha, como quien dice, el que más se ha rajado. El que más se ha rajado tiene que ser el ganador. ¿Es así o no, Lenka? Sí, la verdad es que yo creo que el esfuerzo siempre paga. Y con la diferencia que tenemos, que es casi nada. Casi nula, ¿eh? Está impresionante. Último juego del día. Decidimos con este juego cuál es el colegio que se va a ir al día viernes a competir con nuestros participantes del resto de la semana. Muy bien, déjame hacerle recuerdo a toda la gente que está mirando en este momento que puede seguirnos en nuestra página de Facebook. Nos buscan como Une Tu Promo, le dan like a la página. Acá abajo justo está apareciendo. Pueden darle like a la página, van a ver nuestros videos, fotografía, bloopers y por supuesto votar a la barra al colegio que más les guste, ¿eh? Antes de irnos con el juego, yo quiero preguntarle, por favor, a Cheo. Cheo, decinos, ¿con qué puntaje nos estamos yendo al último juego de la tarde? Presten mucha atención, como ustedes lo dijeron al arranque de este bloque. Solo hay 30 puntos de diferencia y el resultado es el siguiente. 450 puntos por el momento para el colegio Costa Rica y 480 puntos por el momento para el colegio Santa Lucía. Reñido el asunto. Sí, va a estar buenísimo, va a estar buenísimo el próximo juego. Se los mostramos con ustedes, el trébol del saber. Ya nos encontramos con nuestros participantes en el último juego de la tarde, el trébol del saber. Increíble, uno de mis temas favoritos, la Primera Guerra Mundial. Y están a 30 puntos de diferencia, no me voy a cansar de decirlo, puede pasar de todo el día de hoy. ¿Nos vamos con los chicos? Nos vamos con los chicos. Ahí están. Acá a ver, están por acá, chicos. Por acá, por el lado derecho, tengo a Xiomara. Javier. Alex. Alex, ya lo conozco. Quieren ser los salvadores. Quieren ser los salvadores. Me imagino que le van a poner buena nota si zafan de esta, ¿eh? Y por acá estamos con Marquieli, Melanie, Luz Mariela. Y ustedes no tienen que dejar que ellos se acerquen. Ustedes no tienen que dejar. Tienen la delantera, son 30 puntitos. Y eso les da una chance, una oportunidad más que el equipo naranja. Mati, por acá me están diciendo que si ganan el juego van a estar eximidos. ¿Cómo es eso? ¿Los van a eximir? ¡Epa! Mira, mira. ¿Dónde está el profe? ¿Hay alguna? ¿A la dire? ¿Está algún profesor por acá? No. ¿Está la directora y el profe allá? ¿Dónde está? Por creo que se fue. Bueno, la dire del Colegio Santa Lucía. ¿Se quieren exhibidos? Exhibir de historia los de acá. ¿De qué materia? ¿De qué historia? ¿Historia? ¿Historia? Bueno, historia, perfecto. Historia, entonces, si les va bien, así que se pueden acomodar. Pónganse bien, por ahí sin miedo. Chicos, adelante, sin miedo. Acérquense. Vamos. Bueno, vamos, ya conocen las reglas. Cada respuesta incorrecta les va a restar 10 puntos. Cada respuesta correcta, obviamente, les va a sumar 10 puntos. Y tienen tiempo límite para pensarla, pero tampoco se apresuren o pongan nerviosos. Empezamos, por favor, con
¿Con cuál equipo empezamos? Bueno, empezamos con el equipo azul, no hay ningún problema. Ok, empezamos con el equipo azul. Diferentes. Cheo. Atentos, chicos. Primer pregunta para el equipo azul, Colegio Santa Lucía. Concentrados, chicos, muy atentos. ¿En qué fecha y año comenzó la Primera Guerra Mundial? Inciso A, 28 de julio de 1910. Inciso B, 28 de julio de 1915. Inciso C, 28 de julio de 1914. Inciso C, y la respuesta es... ¡correcta! Respuesta correcta. Seguimos por acá con la primera pregunta para el equipo naranja. Cheo. Atentos, chicos, concentrados. ¿Cuántos años duró la Primera Guerra Mundial? Inciso A, 2 años. Inciso B, 4 años. Inciso C, 10 años. Inciso A, 2 años. Inciso B, 4 años. Inciso C, 10 años. Inciso B, la respuesta es... La respuesta es correcta. Seguimos, vamos con la próxima pregunta, Cheo. Atención, chicos, equipo azul. Concentrados, chicos. ¿Quién estaba al mando de las fuerzas bolcheviques el 24 y 25 de octubre de 1917? Ok, inciso A, Vladimir Lenin. Inciso B, Friedrich Ebert. Inciso C, Matthias Erzberger. Ahí está mi alemán, ¿no? Digo yo alemán, no sé si es alemán. Respuesta. La respuesta es incorrecta. Era el inciso A, Vladimir Lenin, la respuesta correcta. Vamos con la segunda pregunta, por favor, para el equipo naranja. Equipo naranja, chicos, atentos y muy concentrados con la siguiente pregunta. ¿En qué siglo las principales potencias europeas hicieron un gran esfuerzo por mantener el equilibrio de poder en toda Europa? Inciso A, siglo XIX. Inciso B, siglo X. Inciso C, siglo XIII. Inciso A, siglo XIX. Cheo, ¿es correcta o incorrecta? La respuesta es correcta. Vamos con la siguiente pregunta para el equipo azul. Cheo, te escuchamos. Atentos, concentrados, equipo azul. ¿Qué fecha y año se produjo la mayor pérdida de vidas en solo un día? Inciso A, el 1 de julio de 1918. Inciso B, el 1 de julio de 1917. O inciso C, el 1 de julio de 1916. Concentrados, responden entre los tres. Vamos, chicos. Tiempo. Inciso B. Dígame, Cheo. La respuesta es incorrecta. Era el 1 de julio de 1916. Concentrados, concentrados que se puede, chicos. Concentrados, vamos. Por favor, siguiente pregunta para el equipo naranja. Equipo naranja, chicos. Atentos, siguiente pregunta. En el año 1915, ¿qué países se sumaron a la Primera Guerra Mundial? Inciso A, Bulgaria y Bélgica. Inciso B, Italia y Bulgaria. Inciso C, Bélgica y Luxemburgo. 3, 2, 1. Contesten. Tiempo. Inciso A, Bulgaria y Bélgica. ¿Es correcta, Cheo? La respuesta es incorrecta. Era el inciso B, Italia y Bulgaria. Seguimos, vamos con el equipo azul. No se quiere dejar alcanzar. Pregunta. Atención, chicos, equipo azul, concentración. ¿En qué fecha y año el ejército alemán invadió Bélgica y Luxemburgo? Inciso A, el 4 de agosto de 1914. Inciso B, el 4 de agosto de 1910. Inciso C, el 4 de agosto de 1913. Inciso A, responden las chicas acá y la respuesta es... La respuesta es... ¡correcta! ¡Respuesta correcta! 10 puntos a favor para el Colegio Santa Lucía. Vamos con la siguiente pregunta para el equipo naranja. Concentración, equipo naranja. Siguiente pregunta.
¿Entre qué años se firmaron los tratados de paz? Inciso A, entre 1919 y 1920. Entre 1919 y 1918, inciso B. El inciso C sería entre 1920 y 1921. Contestan, inciso B, entre 1919 y 1918. ¿Es correcta? La respuesta es incorrecta. Era el inciso A, entre 1919 y 1920. Siguiente, para el equipo azul, para el Colegio Santa Lucía, la pregunta es... Atención, equipo azul, última pregunta para ustedes. Claro que sí, claro que sí. Atentos, ¿en qué año asesinaron al archiduque Francisco Fernando de Austria? Se ve que la saben porque están sonriendo. Inciso A, 28 de junio de 1913. Inciso B, 28 de junio de 1915. O inciso C, 28 de junio de 1914. Inciso C, dicen las chicas. La respuesta es... La respuesta es... ¡Correcta! ¡Claro! ¡Respuesta correcta! Muy bien, el Colegio Santa Lucía. Le queda súper importante. Ese es el disparador de la Primera Guerra Mundial. Bueno, nos vamos con la última pregunta para el equipo naranja. Atentos, chicos. Muy concentrados. Última pregunta. ¿A qué país atacó Italia en el año 1915? Inciso A, Polonia. Inciso B, Austria. Inciso C, España. 3, 2, 1. Contestan, inciso B, Austria. La respuesta es... La respuesta es... ¡Correcta! ¡Correcta! Muy bien el equipo naranja, muy bien el equipo azul. Vamos a ver ahí el puntaje, vamos a sacar el marcador. Cheo, ya me estás preparando el puntaje, ¿no? Atentos, chicos, sacando y haciendo la sumatoria total de todos los juegos. Era muy poquita la diferencia, ¿eh? Y realmente se lucieron los dos colegios, estuvo apretadito hasta el final. 10 preguntas a favor de cada lado, ¿ah? ¿Eh? Atentos, chicos. Creo que eran solamente 30 puntos la diferencia que llevaban antes de empezar este juego. Antes de empezar el juego eran 30 puntitos nada más, pero veremos cómo queda esto y cómo queda el resultado final, ¿no? Me tiene re emocionada. ¿Qué colegio será el que se va el viernes a participar? Recordemos que uno de estos dos colegios va a estar participando el día viernes para buscar clasificar, ¿no?, a la segunda fase de UNETUPROMO. Junto con el colegio que ya había clasificado era el Colegio Urubó. Claro, el Urubó ya clasificó la semana pasada. Y a ver, ¿por qué no uno de estos dos puede ser el de esta semana? Dígame, Cheo, ¿cómo estamos con el marcador? Señoras y señores, presten mucha atención. Este es el resultado final y vamos a saber quién sigue avanzando en UNETUPROMO. Señoras y señores, con 490 puntos, el colegio que sigue avanzando en UNETUPROMO es el colegio... ¡Santa Lucía! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sigue en UNETUPROMO! ¡Espectacular! ¡Las chicas saltaron de alegría! Sí, por supuesto, a festejar con todos ellos. Tendrán la oportunidad de pasar a la segunda fase de UNETUPROMO el día viernes. No le alcanzó al Colegio Costa Rica. Felicidades, igual, porque hicieron un trabajo increíble. Nos vamos, Lenka, nos tenemos que despedir. Nos vemos con más el día de mañana. Esto fue UNETUPROMO.